Muchísimo gusto estar otra vez en el municipio de Tehuacán, en este centro integral de servicios que junto con el Hospital de la Mujer refleja la extraordinaria transformación que estamos haciendo en Puebla. Y en este sentido, me parece muy relevante que hoy nos acompañe mi amigo, el senador de la República, Miguel Barbosa, que es hoy presidente de esta institución republicana. Bienvenido, señor senador, muchas gracias por acompañarnos a esta gira de trabajo. Por supuesto, como él les ha platicado, orgullosamente es originario de nuestro estado, concretamente de este municipio de Tehuacán, y yo públicamente debo reconocer que siempre he contado con su apoyo, con su orientación. Desde que busqué ser candidato al gobierno del estado, él me ayudó a generar condiciones que nos permitieran lograr ese objetivo, pero además durante mi gobierno me ha seguido acompañando, ha sido un extraordinario interlocutor y también, por supuesto, un gran gestor de recursos con un gran compromiso por la educación y por el Estado de Puebla, en donde estamos haciendo entrega de 2.000 computadoras a los mejores alumnos y alumnas. Hoy con las computadoras, en instantes, ustedes pueden tener toda la información sobre cualquier tema. Y sin duda es una herramienta fundamental para su desarrollo.